Sí, una nueva edición. Ya son 12 las ediciones que las que se viene celebrando esta feria Outlet, pero es verdad que es una novedad que se celebre este año aquí en la Plaza de España. Yo sé que el teniente alcalde ha puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo, ¿no?, mucho ímpetu para que se celebre aquí mientras que se sigue transformando nuestra Plaza Mayor y la actuación que se está realizando en la fachada marítima, y por supuesto también la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca, COEC, con su presidenta, y todas las asociaciones en definitiva y centros que representan de comercio, pues toda la actividad del comercio tan importante en Cartagena, tan importante en este municipio, después de los esfuerzos que se han hecho durante la pandemia, después de lo que les ha costado a la mayoría de comerciantes y empresarios el mantener sus negocios abiertos. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que estamos intentando ahora es darles facilidades, pues, para la venta, para la promoción y también ayudas. En ese sentido quiero destacar que el comercio forma parte fundamental de nuestro municipio para darle vida a la ciudad. No se entiende una zona del municipio de Cartagena con vida, dinamizada, sin el comercio. Ya puede haber mucho más de todo lo demás, si no hay comercio no hay vida. Genera también mucha sensación de seguridad y atrae el turismo. Y lo hemos visto en diferentes zonas geográficas de todo el término municipal. Desde hace ya 2 años y por 3er año consecutivo en esta ocasión, nosotros estamos ayudando a todos los empresarios y también, por supuesto, a los comerciantes que no tengan que pagar ninguna tasa, ningún impuesto por abrir un negocio o por traspasarlo. De esa manera queremos garantizar esa permanencia del comercio en cada una de las calles con más solera de nuestro municipio. Y, por supuesto, lo que esperamos es que durante estos días, todo el fin de semana, con descuentos de hasta el 70%, la mayor parte de los cartageneros se vengan, conozcan la oferta que hay de los comercios de toda la vida en la feria y que hagan gasto, ¿eh? Aquí se viene a mirar, pero también a comprar. Ojalá que la cuenta de resultados, el balance después del fin de semana, sea muy positivo y que les acompañe el tiempo y que la iniciativa sea recibida de la misma manera con la que se ha trabajado por parte del Ayuntamiento y con todos los representantes empresariales del comercio. Sí, se trata de sacar el comercio a la calle, porque al final los comercios siempre tienen un escaparate, andan hacia adentro, y lo que queremos es llevar el comercio a la calle, ayudar primero y visibilizar a los comerciantes, recordarle a la población que el comercio existe, que están las tiendas, que hay que ir a los comercios a comprar, y que más que mejor muestra que esta que tenemos aquí hoy, que seguro que va a ser todo un éxito. Y agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, la colaboración, asociaciones empresariales, que las sinergias que se crean, colaboración público-privada, que al final lo que consigue es que se trabaje bien y se consigan resultados, claro. El comercio que haya siempre va a ser poco, pero todo sabe lo que falta. Falta concienciación de la ciudadanía en ir a los comercios a comprar. La venta online está muy bien, pero no podemos olvidarnos que lo que mantiene vivas las ciudades, lo que genera puestos de trabajo, lo que genera riqueza, lo que paga impuestos, es nuestro comercio local, y tenemos que apoyarlo.